Dejar el espacio, es que tiene que hacer un pase de modelo siempre para empoderarse al tope. La verdad es que tenía muchas ganas de venir y sobre todo de veros a vosotros, pero también de ver a Baldi. Baldi, ponme lo mío. Esa me encantó. Es un rollo, es un rollo drama, ¿no? Sí. Se ve. Vas de los 80. Bueno, voy de los 80, voy de los 90, porque ahora se lleva estar dos décadas. Ajá. Y bueno, muy bien, ¿no? Porque al final puedes tirar de minifaldas. Fíjate, vosotros decís que él, pues, va como que va de que viene de la playa todo el día. Sí. Pues no va tan desencaminado, Camilo, porque mira, en verano aquí... Por lo menos. Hombre, yo te veo muy bien. Ah, venga, tío, el San Benito de que vienes de la playa. Y ahora no te lo vas a quitar. ¿Qué vienes de la playa? Que no. Pero eso, decía es guay, eso es un piropo. Es un piropo. Pero en España, ¿sabes lo que está pasando? Que en verano nos hemos puesto los vestidos vaporosos y largos. Y ahora llega el invierno y nos plantamos la minifalda. Mira, cómo van todas. El invierno viene, vuelve la minifalda. Sí, y muy mini. O sea, que es que yo creo que nos vamos a resfriar de ahí abajo. Decírtelo, pero es demasiado mini. Ajá. Claro. Pero es lo que se lleva. Y bueno, también es lógico, ¿no? Porque la minifalda tiene un aspecto y unas connotaciones muy importantes. ¿Cuándo viene la minifalda? Pues después de una crisis, siempre. Amiga. Y este año es verdad que no ha sido muy buena, ha sido un poco complicado. Sí. A ver, la minifalda la inventó una señora que se llama Mary Quant en los años 60. Mary Quant. Bueno, pues resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo como unos años muy austeros. Entonces llegaron los 60 y eso ya fue una revolución a todos los niveles. O sea, las mujeres accedimos al mundo laboral, que antes no se podía. Se empezó a vender la píldora anticonceptiva. O sea, un montón de cosas y sobre todo la ropa más cómoda, más cortita... Yeah. Más movimiento. Bueno, tiene sentido si lo piensas. Claro, sí, bueno, sí. Entonces, y luego, el ochentero, bueno, claro, las sombreras, camisetas, las perlas. Es que, ¿cómo he disfrutado yo esas camisetas? Sí, ¿por qué? Y esas sombreras. Yo me ponía hombreras para cinco personas. ¿En serio, Pablo? Hombreras como... Era la época de lo comía. Tú igual ni habías nacido. Bueno, sí, yo sí había nacido, pero ese armario, Pablo, ese armario que tienes, un día lo tienes que traer al hormiguero para que yo pueda hacer una sección de la ropa de DJ bueno, y de no Pablo, ¿a que sí? Bueno, y los zapatos blancos. Porque esto ahora, ¿cómo se llama? Me gustan los zapatos. Estileto, bonchorno, ¿cómo se llama esto? Bueno, lo puedes llamar estileto, no llega a ser un estileto porque está abierto, pero bueno, ¿para qué no vamos a entrar? Vamos a entrar en esto. No nos peleemos. Vale. No te vas a acordar mañana, ya, aunque te lo explique. Bueno, es verdad. Zapato blanco. Mira cómo las chicas, las influencers, se llevan ahora mucho los zapatos blancos. Pero aparte, hablando de minifaldas, yo, sabes que me gusta mucho reciclar. ¿Sí? Y voy a haceros una minifalda con una camiseta, la típica camiseta que tenemos en casa, pues de tirante fino. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Muy fácil, chicas. Pues cogéis y le dais la vuelta a los tirantes, uno para un lado y el otro para el otro lado, y ahora pues se lo ponemos a nuestra amiga. Se pone, la ponemos por arriba. No, lo de arriba arriba, pero cruzado. Lo de arriba es porque es un maniquí o... Yo me la pondría por abajo, pero claro, a la maniquí no la puedo sacar de ahí. Claro. Pero bueno, que realmente... De repente pensé, dije, ¿cómo? Mira, qué lío, ¿verdad? Qué difícil lo estás haciendo, sí, Pilar. Está guay, ahora está guay. Mi esposa se lo recuerda. Se te van cayendo las piedras de la falda. Las joyas. Voy a guardar esto como un recuerdo, ¿sabes? Muchas gracias. Ahí perdiste. Luego yo quiero también uno, ¿eh? Bueno, y ahora traigo algo para vosotros que es una maravilla. ¿Qué me habíais dicho que os gustaban las sombreras? Pablo decía que le gustaban las sombreras. Claro, das una idea No, a ver. Esto no me lo he inventado yo, Camilo. No pongas esa cara de terror, porque esto es del último desfile de Natasha 5. Literalmente, sí. Sí. Mirad cómo es. ¡Wow! ¿Qué os parece? Es la nueva colección. Estoy listo. Venga, vamos a ponerle a Pablo. Gracias. Porque si alguien tiene que hacer ridículo antes, que sea él, ¿no? Que sea él, sí. Claro. Eres el invitado y te queremos. Te agradezco todo lo que haces por mí, Pilar. A ver, ¿cómo te sientes? Pablo. La viña debajo del mar. A ver.
cuerpo amarillo absorbe sin más. ¡Ay! ¡Wow! ¡Viene la piña debajo del mar! ¡Cuerpo amarillo absorbe sin más! ¡El mejor amigo que puedes tener! Pero para que me vuelvan a decir que vengo de la playa. Míralo. Vengo de la playa, sí. Estamos en la moda está perfecto. Cachumba 5. No, pero así se os ve cuadradotes. Cuadrados, muy cuadrados. Cuadrados, muy cuadrados. Es más cómodo de lo que pensé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Os gusta? Y más ridículo también. No, a ver, y vamos a terminar el look para hacerlo como más fashion, ¿vale? ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, a Pablo le pondría este precioso. ¿Ese te queda? ¿Ese? Sí. ¿Este de quién es? A ver, ¿a ti de qué idea se...? Depende de cuál sea el otro. Aviator Este es de 2000 antes de Cristo. No, este realmente es de la colección de Comte de Gascón. De Comte de Gascón. La colección del desfile. Para que veas que todo tiene por qué. Mira eso, Pablo. Por favor, pónmelo. Con las gafas. Gracias. Sí, con las gafas. Ahí está. Camilo. Espera, que... Camilo. ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Y también las gafas. Ay, sí. Pero no puedo. ¿No puedes? Espera. No. Espera, quítame las gafas que me han... Es como... ¡Ay! 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 Ver, y yo creo que para Camilo, pues nos hemos fijado un poquito más en Valentino. Échale. Este es el rojo Valentino del último. ¿Quién va a la playa sin nadie? Ay, chicos, yo creo que estáis maravillosos así. ¿Eh? Ahora sí. Esto. Oye, pues hola, ¿eh? ¿Qué? Vale, queda bien, ¿eh? Bueno, vamos, perfectos.